Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a un programa más aquí en Techman Export. Y la verdad es un programa muy especial que me da mucho gusto estar en esta mesa, sentado con grandes personalidades. Y voy a pasar a saludarlos. Saludo a mi amigo Cruz Barrera, aquí conmigo, estando en la lista. Y a pasar también con los invitados de este día, que realmente son unos invitados realmente muy, muy, muy... Ahora sí que... apreciados, ¿no? Por lo que es este lo que vamos a hablar de este tema. Aquí tenemos a mi amigo José Ángel, Galeana. Mucho gusto, José Ángel. Mucho gusto, Arturo. Gracias. Y aquí a mi amiga, la señora, la doña, como se guste, Alfa Fierro Velázquez. Muy buenas tardes.
maestra, y pues realmente vamos a tener un programa muy especial, de un tema que realmente para mí, yo lo veo de un deporte que fue o es principalmente importantísimo a nivel hasta nacional, porque es muy, muy importante, y que llegó aquí a Tecpan en la década de los 80, si no me equivoco, 80-86, y que se fundó 86. Aquí principalmente lo que fue Tecpan de Galeana, y es el Taekwondo. Para eso pues vamos a empezar rápidamente con lo que serán las preguntas principalmente, pero antes quiero decirles que este evento es patrocinado por lo que es la doctora Dental Miranda, patrocinado por ella principalmente, para que ustedes sepan quiénes son los que nos están apoyando para llevar estos temas. Regresamos ya, gracias realmente a los patrocinadores. Vamos a empezar en materia, vamos a empezar principalmente ya lo que venimos. La llegada del taekwondo a Tecpan, profesora. Llegó el profesor Ramiro Mena Guerrero, que es originario de Tenexpa Guerrero. Él entrenó en la Escuela Central Asociación Mexicana de Taekwondo con los profesores Federico Arceo García y Leonardo García, quienes son presidente y vicepresidente de nuestra asociación. Llegó a aperturar la escuela, se abrió por primera vez el 15 de marzo de 1986. 15 de marzo, ya casi va a cumplir prácticamente otro aniversario más. Sí. Sí. Pues ese llegada a la escuela, vamos a llegar a esa apertura, llegó en 1986, llegó a la que fue ahorita actualmente, que está, como le decimos, ahí al lado de la surtidora, ¿no? Sí, en la calle Ayuntamiento. ¿Sí? Ahí llegó, sí. ¿Por primera vez? Sí. Perfecto. Tenemos aquí también, como decía José Ángel, tú fuiste uno de los primeros alumnos de esa escuela. Sí, yo ingresé a los 11 años, ahí estuve. De los 11 años, mi papá me llevó a la escuela esa y desde ahí para acá estuve practicando taekwondo, pues. ¿Estuviste? ¿Cómo fue la...? En el momento, ¿qué te llamó la atención principalmente de ir? Pues al principio me daba miedo. Sí. Mi papá me llevó y me salí de la escuela. Me dio miedo, empecé a llorar, sentía algo diferente, pues, o sea. Y ya de ahí para allá, a la siguiente semana, pues me llevó y me empecé a foguear y a conocer amigos ahí. Y ya me empecé a quedar ahí. ¿Te gustó el ambiente? Sí, me gustó el ambiente, el entrenamiento, todo buenísimo el entrenamiento. Porque más que nada de un deporte, pues es una disciplina, ¿no? Es una disciplina cual. Uno lo va, porque también yo fui parte de esa, lo comento, ya también estuve yo ahí y creo que fue algo muy positivo en mi vida, porque realmente me enseñó muchas cosas muy importantes, porque uno tiene la idea de que entras y luego lo vas a repartir golpe, sí, ¿no? Pero no, que te vas a ir a combate, no, que te vas a ir a pásale con nervios ahí, porque también tú estuviste en Nueva Cruz ahí, sí, es una etapa de la niñez, ahí estuvimos también. Todo Tecpan ha estado ahí hace 30 y tantos años. O sea, es lo que comento, esto para muchos de Tecpan podemos decirlo, pues Taekwondo fue en ese momento, fue la revolución, no fue el deporte que todos querían practicar, querían estar en esos momentos, y yo realmente también lo viví. Maestra, no había no había más que fútbol. Fútbol, claramente. Que nada el... más, y no teníamos a dónde ir. Yo llevé a mis hijos, Iván y Enor, de 5 y 8 años, para que entrenaran, y me gustó los ejercicios, y yo le hablé al profesor Ramiro, que si me podía quedar a hacer nada más los ejercicios, porque yo le tenía miedo también a
el grito que hacían, se veía bien fuerte, pues eran puros muchachos ya. La mayor parte hombres, ¿no? Sí, y cuando me dijo, no, dice, búsquese una, donde le den aerobis, otra cosa, aquí es una disciplina, es una escuela, se tiene que inscribir y venir a clases, y pues llevar lo que es el taekwondo. ¿Quiere o no quiere? Yo, no, sí quiero, y me quedé. Y había dos turnos también, pues, en la mañana. Sí, me quedé en el de los adultos. Los niños, y en la noche estaban los adultos. O sea, había principalmente sí, por la. Sí, imagino veces, por los ejercicios, ¿no? Del roce de los niños con los adultos, a veces sí, claro, estaba peligroso. Pues. Sí, porque yo me acuerdo que en la tarde cuando iba, que principalmente creo que ya eran los adultos, ¿no? Que estaban, sí, adultos, en la tarde. Adultos, y ya eran donde estábamos los entrenamientos, empezábamos a correr y así a presentarnos, y que creo que para mí, les repito, que me decía mi papá, ya vete, ya, y mejor me iba a ver para allá, porque creo que allá es donde pasaba mi momento y creo que fue de mucha ayuda. Creo que los fundadores, ya los comentó el profesor Mena en este caso. El profesor Ramiro estuvo como un año y medio, porque yo me quedé con él en Cinta Verde. Y ya posteriormente se tuvo que ir por razones personales, no sé, buscar otro trabajo. Y se quedó el profesor. Era todavía Jesús Mercado. Pero aún no era negra cuando él quedó. Hizo negra solito, se entrenó y nos entrenaba. Y en realidad hizo un buen trabajo con todos. Sí. Para, ajá, sí, porque nos entrenó bien. Nos enseñó todo lo que le decían de allá de la escuela central, el programa, porque nosotros damos las enseñanzas, damos las enseñanzas con un programa que tenemos de la Asociación Mexicana de Taekwondo. Entonces, con ese programa nosotros trabajamos con los niños 3 meses. A los 3 meses hacen su primer examen. Si no lo hacen por falta de dinero, o porque no tiene el uniforme, o por algunas otras razones, no hay problema. Pueden hacer blanco y amarillo asuntos a los 6 meses. Solamente después de ese tiempo ya no se puede hacer otro examen, o sea, avanzar. Nada más puede hacer blanca y amarilla y punto. Y después, conforme los 9 meses, cintabel, verde. Azul. Yo digo porque me quedé en blanca, o sea, no continué. Pero qué bueno que tocan el tema, y principalmente sobre las cintas, porque muchas veces digo, bueno, ¿qué es cinta? ¿Cómo es el rol de las cintas? ¿Cuál es, empezando de blanca hasta lo que es negra? Hasta negra. ¿Cuál es la primera? ¿Blanca, amarilla? Blanca, amarilla, verde avanzada, azul avanzada, roja. ¿Tú eres cinta negra? Yo soy cinta negra, primer dan. Hasta ahí nada más me quedé. Los grados son cada 3 meses, los CUT que le decimos. Empiezo en blanca, noveno. Décimo CUT para noveno. Luego amarilla, octavo CUT. Séptimo CUT, amarilla. Ahí hacen 6 meses. Cada cinta son más, una etapa. Más 2 meses, ¿no? Son 3 meses. Luego, a los siguientes 3 meses haces verde. Luego, verde avanzada, otros 3 meses. Si no hiciste el verde avanzada por cualquier motivo, ya no lo puedes hacer en el siguiente mes, sino hasta el siguiente examen. Son cada 3 meses. Pero ya no puedes hacer el siguiente examen, solamente el que en el que te quedaste. Solamente que fuera por causas mayores, como era de la pandemia, que se nos juntaron a dos exámenes. Pero que vino un poquito, ¿no? Ajá. Pero si no es por algo importante, pues no. Se queda uno ahí. Creo que, adelante. Creo que eso, pues, para entenderlo. O sea, no nomás es un deporte, o sea, es también, repito, como es una disciplina que lleva, pues ahora sí que examen, ¿vale? ¿Dónde hacen los exámenes? Pues bueno, no, eso dicen nada más en la escuela, ¿no? Pero aquí va envasado a exámenes principalmente de, pues ahora sí que ir preparándote para seguir escalando down, ¿no? Sí, aquí te vienen a aplicar los exámenes, ¿no? Sí, ahorita ya vienen a aplicarlos de negra aquí,
Antes nos íbamos a México. Yo me tocó, mi examen me tocó en México a mí. Sí. Me tocó el examen, es durísimo el examen, ¿eh? Para la competencia, para el competir para el examen. O sea, llegar al grado que tú querías, tienes que competir. Sí, tienes que ir bien, bien preparado y ya en el momento del que vas a hacer el mero bueno del el combate, te ponen a 5 contra ti solo. A mí me pusieron a mí contra 5, contra mí solo me pusieron 5. Sí. Así que lo que hice fue amarrarme a uno, tirar patada, agarrar al otro y así me lo llevaba. Así que el examen pues lo pasé bien ahí con ese. Hasta el profe me dijo, mira qué cerebro, sí, pues si me voy con todo, me acaban entre todos los 5. Así que agarraba uno, lo agarraba de domi, lo ponía aquí y pateaba uno y agarraba otro, lo abrazaba. Se vale, pues. O sea que podías agarrarlo y. Sí, agarrar a otro y lo volteaba, le daban la patada y le agarraba a otro y tiraba patada yo así. Y lo así, que pasa es que para. Y qué hacer a veces, tremendo, ¿verdad? ¿Eh? Sí, o sea. No, pues, o sea, quiero para que la gente se dé cuenta, pues, de que. Y para cinta negra, no nada más es hacer exámenes. Conlleva también cómo te debes comportar dentro y fuera de la escuela. La disciplina, ¿no? Con las personas, cómo debes de ser humilde. Bueno, todo respetuoso, pues, todas las personas. Muchos valores, ¿no? Los valores que ya se han ido perdiendo, ahí los retomamos, pues. Como principios, ¿no? Como yo puedo decir cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol. Sí. Para negra en diciembre, este diciembre. ¿Por la disciplina? Por la disciplina. El niño estaba bien preparado para todo, o está bien preparado. Pero yo le dije, ponle tu cuello. Compró un sangui, un dobo nuevo, y su sangui no llevaba el cuello. Negra. Yo le dije, con tiempo, ponle el cuello y ponle el escudo. Dice, pero es que no nos ha, como por la pandemia ya no me mandaron escudos. Entonces le dije, quítale el escudo viejito a tu otro lobo y pónselo. Y no se lo puso. Las clases de ayudantía no fue, no quiso. Entonces cuando vino el sinodal y le dice, ¿me presentas tus clases de ayudantía? Se quedó callado. ¿Por qué no le pusiste el cuello? Igual, callado. Y todo salió, pues, ahora sí que apto para el examen que hizo, pero no apto para, bueno, porque le faltó eso, su disciplina. La disciplina en la parte, no física, ¿no?, sino en la parte ya de identidad como persona, ¿no? Las personas, las cosas. De la sociedad, pues sí. Pues bueno, van viendo y se van dando cuenta que, repito, este deporte pues realmente te lleva a la formación principalmente como persona, ¿no? Entre los valores, como repito, aquí puedo cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol, sí, espíritu, o sea, en la parte de ser humilde, ¿no? En ese sentido. Logros personales que tuvo la escuela, como escuela o también como alumno, ¿cómo fueron? ¿Cuáles fueron? Para que se puedan acordar ustedes. De ya sea de su persona o principalmente con lo que fue a competir. De los torneos. Bueno, anteriormente asistíamos a los torneos. Bueno, nos invitaban de la Asociación Guerrerense. Nacional Guerrerense de Taekwondo. Ajá, sí. Y pues íbamos. Yo estuve yendo hasta hace como 4 años. La gente empezó a decirme que para qué iban a pagar, porque se tiene que pagar al RUF, que le decimos, a la Asociación Guerrerense, para que ellos nos registren en México. Entonces, ¿va a competir? El último año que pagué, yo saqué de mi bolsa. Claro, pero bueno, no era correcto, porque son 300 pesos por alumno. Ajá. Entonces debemos de registrar, ahorita son 20 alumnos incluyendo al profesor, 20 alumnos para que esté a la escuela registrada debidamente. Pero pues ahorita ya me quedé, en realidad tengo 10, y de esos 10 van 6. Entonces aquí en Tecpan no se diga, aquí casi apenas estoy recuperando alumnos. Aquí ya tiene un buen rato que no puedo levantar. ¿Se ha perdido la emoción del taekwondo, José? Sí, aquí mucho se ha perdido.
¿Cuál crees que sea el motivo? ¿Cuál crees que sea lo que ha pasado? Pues, muchos se van, a veces se dedican a los vicios, a las drogas, no quieren hacer ejercicio, ¿no? Pues por mí, yo, desde donde me meta, a correr, ya ves, con el profe hemos ido a correr, atletismo, hemos ido hasta Teotihuacán, no sé si le ha tocado el camino. Sí. Nos hemos ido, yo ahorita estoy prácticamente también, ahorita en el ciclismo también, claro. Estoy en el fútbol. ¿Estás activo? Pues, sí, pues así como dice doña Alfa, sí, a veces nos avisaban, ¿sabes qué? Va a haber un torneo, prepárense. Nos preparábamos 2 meses, o un mes nos preparamos, nos íbamos a la playa, nos íbamos al Picacho, claro. Corríamos. Ya listos para el torneo, pues, ya íbamos bien, bien como gallitos de pelea. Sí. Igual que tiempo no tiene lugares, ¿no? Para sí, se traían, todos traían medallas, era raro sí. Un tercer lugar. En Tecno, o sea, para nosotros era raro en tercer lugar, siempre eran primero y segundo. Y más a pesar de que íbamos incómodos en los carros, porque no íbamos en micro, no sé si había un micro antes, había un micro, nos íbamos a Guadalajara, fuimos a un torneo que peleé con el. Con Torruella. Que ni sabía yo, peleé con Torruella. Cuando le dijeron que era Torruella, sí. Me dijo él. Ya me quedé. Dice, doña Alfa, dice, se me aguada. Sí, pero yo, o sea, íbamos bien peleando, pero pues me dijeron que era Torruella el mejor de. Imagínate. El mejor nivel nacional. El mejor nivel nacional. Sí. Y estaba peleando con el mejor nacional yo. Para ir a los Juegos Olímpicos. Olímpicos. Sí. O sea que te hubiese. Si hubiera sí, ganado. Si hubiera ganado, fue en Guadalajara, pues ese evento. Hubiera ganado, me hubiera ido yo a los Juegos. Pero pues ellos eran conocidos. Y a veces sí. Pues les dan la preferencia. A veces preferencia, sí, pero. Pero se sintió mis golpes cuando le daba yo. Sí. Él tenía práctica y todo, pero yo tenía potencia. Así que yo le metía los golpes y se sentía, pues a ver si me tiraba, me ganaba rápido, él era más rápido. ¿Cuántos, de qué asalto te fue cuando te, o fue ya por puntos? Fue por puntos. Fue por puntos. Sí, casi ya en el tercer round, ya fue cuando, fue poquito, mínima diferencia nada más, como unos 5 puntos sería. O sea, pero bien. Como dice, hay favoritismo, le da favoritismo a él. Y ya me dijo, ¿estás peleando con Torruella? Le digo, no manches, pues me quedé yo así, le digo. Ya se le aguada, dice, se me aguada las piernas. Y ya. Yo entro, a veces entro con coraje a pelear, o sea, debe ser coraje para que te tengan miedo. Si entras así, tímido, ya, perdí. Sí. O sea, creo que estábamos hablando de que si hubiera ganado, podríamos tener aquí un representante unido. Sí. Pues yo creo que estamos ante dos grandes instituciones de la historia de Tecpan en el Taekwondo, fundadores. Por un lado, como comenta aquí nuestro amigo, que cariñosamente le decimos Kiosa. Pues él llega a ese evento, ¿no? Y no se da cuenta y se enfrenta contra un gran a nivel nacional. Y pues, lógicamente, le tuvieron que temblar las piernas un momento, ¿no? Por lo menos. E incluso no daba el peso, me pasé medio kilo de peso. Me pasé. Y me dice, profe, ¿sabe qué? Hoy te lo tienes que bajar, está una cancha allá, jálate con un chicle. ¿Y cómo lo bajaste tan rápido? Con un chicle. ¿Cómo? Con un chicle, el chicle, escupiendo el chicle. O sea, machacando chicle y escupiendo y corriendo. Ya me fui a la báscula, di el peso. Y de ahí empecé a comer, hombre, me deshidraté muchísimo. Empecé a tomar líquido, comida, pero pues ya di el peso. Ya, y pues a competir. Sí, de igual manera aquí Doña Alfa, pues... fundadora del Taekwondo en Tecpa y también hasta la fecha la gran institución, ¿no? Sí, ¿cuántos años lleva ya en esta disciplina? Agarré la escuela, bueno, en la disciplina desde el 86, pero me quedé con la escuela porque era adulto. José Ángel era un chavo, sí. No podía, él se quedó como, pues era entre los dos. Pero yo tenía que pagar renta, o sea, los gastos todos corrían por mí, yo trabajaba. Y me quedé en el 91 con la escuela, cuando estuvimos allá por el Corea, Corea, ah, pero la calle Corea. Corea, muy lejos. La calle Corea. ¿Un independiente? Sí, sí. Sí, ese torneo fue en el 88, fue en Guadalajara, porque yo no me acordaba si fue en Toluca o en Guadalajara. ¿En Toluca? Fue en Guadalajara, le digo, no me acordaba, porque nos fuimos en un micro. Nos fuimos en un micro de aquí hasta allá, imagínate, en un micro Guadalajara. Llegamos autobús. Así, llegamos así a competir y ganábamos. Traíamos las medallas conseguidas, pues, sí. Primer lugar, segundo, pero nunca traímos tercero. O sea, en Toluca, cuando fueron, peleó una de las hijas del profesor. El profe Jesús. Fue Cintia. Ajá. Peleó con Mónica Torres. También igual. Otra medallista olímpica son esas. Ella, Mónica Torres, en ese tiempo estaba pues en su mero apogeo. Yo todavía la sigo ahí viendo
Sí, es doctora. Y aquí peleó Cintia. Cintia en Toluca. En Toluca fue. Pero no se dio cuenta que era quién era con la que peleó. Otra vez pasó lo mismo. Sí. Pero ella por andar viendo allá otras cosas. Y cuando hubo entrada la nombraron y perdió la... No supo con quién peleó y eso es un muy buen papel. Ah, bueno, y me queda claro que la ¿cómo se llama? La competencia al nivel está, ¿no? Pero faltó esa parte, ¿no? Tal vez en ese momento de la mentalidad, en ese momento sí, de prepararse en ese, pero de que tenía, había nivel. Sí, iban preparados, pero digo que para ir a un torneo son 3 meses de preparación o un mes. Y más por las condiciones que tenemos, ¿no? Quien tengo en que se prestan para los entrenamientos, la playa, sí. Los recorridos. Pues, sí, ahorita sí. La Asociación Guerrerense tiene muy buenos competidores. Buen nivel, pues. Están en muy buen nivel. La Asociación Guerrerense, o sea, donde concentran a Quetepan, que Chilpancingo, todos los pueblos. Podemos decir que Tecpan es reconocido a nivel de estado como un semillero de... Sí. Taekwondo. Sí. Vamos a Acapulco, tenemos los torneos en la unidad deportiva. Ahí los hacían también, ¿no? Hombre, se llenaba la unidad deportiva. Porque yo muchas veces vi los eventos, principalmente ya después que de salir, pero veía que competían en los desfiles, cuando también los desfiles igual, participaban. ¿No? Y veía a muchos jóvenes, había muchos que... pues ahora sí que hacían lo que son las catas, ¿no? Sí, hacían las formas, los ejercicios, y yo pues, digo, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa que hoy ya el taekwondo ya no es como es en esos momentos? Pues, o sea, ¿qué pasará, como te predice la pregunta, en esa sociedad que hoy ya no ve? Porque la verdad, a mí me emociona verlo, escuchar lo que me dicen, porque imagínense estar con un competidor a nivel nacional, ¿no? Y que pues tuviste la oportunidad de estar casi a un paso de poder competir en unas olimpiadas, que es el, creo que el, ¿cómo se dice? El grado más alto para un deportista, ¿no? Para sí, imagínate que hubiera ganado, hombre. No, pues íbamos hecho una estatua aquí, ¿no? Sí, es cierto, ¿verdad? Sí, o sea. Pues una anécdota muy bella que tiene José Ángel, porque nadie más, los otros dos chicos que fueron a la Olimpiada Nacional, Rafa Costa con Conchita, con su hermana, estuvieron 2 años consecutivos. Ajá, pero ya los entrenaban allá en Acapulco y entrenaban conmigo normal, pero ya para la competencia. Tienen que irse a otra parte, sí, ¿no? Como seleccionados, bueno. Ajá, los seleccionados, sí. Sí. Para poder agarrar el nivel, pues, de igual, nos preguntaban, ¿dónde vienes? No, pues de Guerrero, no, muy bueno, competidor, nos agarraban y nos daban una palmadita. Buenísimo. Leían que había material. También tenemos en Guerrero, le digo, competidores. Sí. Imagínense, yo cuando veía que entrenaban, pues los veía en esta parte, yo decía, oh, pues yo quisiera. Bueno, claro, cada busca un estilo de vida, como decía, es un estilo de vida para ustedes, ¿no? Que, sí, el deporte es lo mejor, pues. Y en este caso, usted, 25, 26 años con este deporte. Ya más. 30 y tantos años. Sí. Desde que llegó a la escuela. ¿Y no se ha cansado hasta el día de hoy? Pues a veces como que yo quiero tirar la toalla porque me desespera que las clases son aquí en Tecpan lunes, miércoles y viernes. Luego vienen, traen el niño el lunes para no traerlo el miércoles, que porque es día de la amistad, que porque es día de la madre. Y luego el niño ya está acostumbrado. Es que no voy a ir porque mi mamá dice que hoy no tenemos clases en la escuela y que pues tampoco aquí. Y yo, sí, o sea. Sí, y me da tristeza porque nosotros entrenábamos diario, Fernando, hasta el sábado. Sí, yo voy a la hora, ya es tarde, ya me voy, hasta sí. una hora antes me iba. Sí, recuerdo. Imagínate. Sí. Y llegábamos a dejar la escuela limpia. Limpia, primero llegamos a hacer limpieza y ya después igual. Y ahora no quieren, ¿sabes lo que me dicen? Es que dice mi mamá que yo por eso pago. Sí. Y no es porque yo quiera que ellos hagan los ejercicios. Es la disciplina. Es parte de la disciplina, eso. De la formación. Porque si nosotros como profesores no nos preocupamos por corregir al niño o niña, ese niño crece. Con otra mentalidad de que va al taekwondo para pelear y andar golpeando en su escuela donde estudia
o le contesta a la... Es la mayor parte cuando piensan eso, cuando eso, sí, no le quieren hacer esa parte. De que se vuelve tal karate para pegarle a aquel, o sea, tienen mal con los conceptos esos de que no es, van a eso, es no es eso, contrario. Todo lo contrario, o sea, si tú vas a, te buscan bronca, pues evadir, ¿sabes qué? Me suelo la vuelta. Si te van a dar, pues tú sabes dónde le vas a dar, o sea, si yo te doy un golpe, te voy a tumbar. Yo les digo. Yo solo te voy a dar, pero no se trata de eso, pues, se trata de que evadir, si te van a dar... Pues defensa personal. Defensa personal. O tampoco llegar a buscar pleito, ah, porque yo no, nada, o sea, no, nada. Eso es disciplina, pues. Yo les digo, les enseño a pelear para que no peleen. Pero yo soy bien peleonera. Y a mí nunca no, me han buscado bronca, no sé por qué. No, pero... Avívense, a ver, avívense. No se puede, o sea, que digan que voy a buscar bronca. O sea, no. No, es un decir de que soy peleonera, no soy peleonera. Pero trate uno de evitar los problemas, pues sí. Sí, pues yo tampoco nunca, digo, he peleado nunca. ¿Por qué? O sea, ¿por qué voy a pelear, pues? Ajá. Pero lo has tenido como algo de tu vida, ser disciplina, simplemente lo has tenido por cualquier cosa. Sí, cualquier cosa, o sea, eso no se olvida. A mí la práctica no se me olvida nunca. Nunca llegó. La teoría probablemente sí, se me olvida, pero la práctica no. Y fuera del lomo de todo, ¿hubo alguna vez una pelea algo que tuviste? Fíjate que no. No. Te digo que no he tenido bronca con nadie, o sea, sí, de palabras sí empezamos, pero que diga te voy a dar un puñetazo también yo no, que te lo voy a regresar no. Fíjese. Pero, o sea, no. Claramente. Vamos rápidamente, me ayudas, Cruz, con los saludos. Miren, son bastantes, ¿eh? De ahí empiezo, sí. Yo tantito para que. Mejor empieces tú porque el Kimi no, sí, me parece. Saludos, don José Ángel, un deportista muy completo, Gisa Secundino. Rosa Noguera, felicidades a Alfa Fierro, magnífica maestra de Taekwondo. Rafael Gutiérrez, desgraciadamente nunca hubo una motivación para el deporte en Taekwondo hasta ahora. Gracias, Rafael, sí. Gutiérrez. Pero no les digan que hay fiesta porque no hay quien pues tenga. A lo primero que sí. Ivanova de Fierro está viendo, Cruz Barraquistán nos dice, el licenciado Rendón, Fidel Rendón Ramos, para eso quiere estudiar Taekwondo. Creo que es poder. Un troll, ¿no? Un troll. Ahí está la ya. Carla Miranda, muchos saludos. Ah, pues aquí está nuestra patrocinadora. Exalumna también. También, sí. Igual. Tenemos más, ya se me perdieron, a ver, aquí están. Bueno, son bastantes que tenemos y la verdad me da mucho gusto porque yo sabía que les dije yo que este programa iba a estar repleto, ¿no? De personas, y realmente es algo que yo agradezco. Vamos a continuar, vamos a unos comerciales. Frutimex, ahora sí, vamos a comerciales de nuestro patrocinador Frutimex. Adelante. Regresamos, ya estamos nuevamente y vamos principalmente en este programa que está buenísimo.
Saludos a Gerardo Rafael Mura, que nos está viendo. Pedro Pablo también nos está viendo. Baltasar Pérez, qué gusto verlos. Les mando un abrazo fuerte. Excelente, sí. Cinta negra ahí también. Está Baltasar Pérez, ahí está. Lupita Rosa, saludos, excelentes profesores. Ahí está. ¿Ah? Sí, mi hermana. También, exalumna. También, igual. Rosa Noguera, ya le había comentado. Fue mamá de exalumnos también, de la doctora. Vamos con lo que pues es el momento, yo creo que la nostalgia, ¿no? Cuando empezamos a ver lo que realmente fue en ese momento, ese tiempo, con algunas fotos que pues ahora sí que nos van a, aquí a compartir, nos comparten ellos, para que ustedes se den cuenta cómo inició aquí el taekwondo en lo que fue Tekwan hace muchos años, en los años de los 80s. Y vamos a ir con la primera foto. Ahí estamos con lo que es estas jóvenes, maestra. Sí, ahí están las hijas del profesor que se quedó en lugar del profesor Ramiro Mena, que fue Jesús Mercado. Mercado, el profe. Cariñosamente le decíamos Jesús Mercado, la gringa. La gringa. Ah, sí. Excelente profesor, sí, también, sí. Excelente. Él no fue competidor, pero sí, un buen profesor. Entonces Ramiro sí fue competidor y de los buenos, pero ya después se vino acá y dejó. Vemos ahí mujeres, ¿no? Principalmente, que sí. Están ahí también, para lo que dice la gente, que puro hombre, ¿no? Y mira, ahí está sí. La profesora y ahí están las jovencitas. Es que en el taekwondo hay varias ramas a las que tú te puedes dedicar. Por ejemplo, yo me dediqué a ser profesora porque pues, también yo ya estaba grande cuando empecé a entrenar. ¿A qué edad empezó? No, empecé a entrenar a los 33 años. A los 33 años. No saquen cuentas, por favor. Ok, ok. Pasamos con la siguiente, estimado. Creo que ya me metí. Creo que ahí viendo las fotos, creo que ahí se conoce la duela, ¿no? Ya sí. Donde se entrena con duela en el taekwondo. ¿Te acuerdas que le decía cómo le decía? ¿Pero ese fue aquí? En Acapulco. En Acapulco, ¿verdad? Fue un chiquito, el muchachito que mataron. ¿Cómo se llama? Juan Manuel. Pero fueron Manuelito. Fueron alumnos de la escuela. Sí. Manuelito, ahí está, es uno, creo que es el rojo, ya no me acuerdo. La verdad, ya no me acuerdo. Porque eso pues hace muchos años. Pero para que vean, pues, las niveles de competencia. Sí, Manuel, que tú lo hacías enojar. ¿Y cómo? Chiquito así. ¿Cómo eran esas competencias? Por ejemplo, ahí vemos, ¿eran emocionantes? Pues sí, porque se emocionaban más los papás y el profesor. Hasta lloraba porque no le pegues a mi hijo. Que no te pegue, hijo. Pégale tú más fuerte. Se emocionaba uno ahí, en los torneos. Y una vez estaba peleando uno de mis alumnos y tenía el pie yo acá arriba. Y que pasa un profesor. Dice, baja el pie, no estás peleando tú. Pero me emocionaba, pues, con los pequeños. Seguimos con las. Varios conocidos ahí, a ver. Ese ya ahí en la. ¿En la Corea? No, en Aldama. Ah, estuvimos en Aldama. Ahí fue donde perdimos muchas fuertes, sí, cuando sí, el Boris se nos fue el techo. Ahí tenemos a ver, algunos conocidos. Yo veo a Hugo Soto. Hugo Ayunori, Rafa Costa. El cuello rojo, María Concepción, Conchita. Freddy Lavo. Sigue un muchacho de Petitlán, de nombre Javier, luego Juan Rivera, Juanito le decíamos porque está bien alto, Joaquín Miralrío, Jiménez Miralrío. Yo no me acuerdo de todo eso. Joaquín, sí, está de barba Joaquín, saludos a Joaquín, creo que está en Estados Unidos. Y luego sigue Vladimir, el hijo de la maestra, de la profesora, ¿cómo se llama? De los ojos verdes, no recuerdo su nombre. Y su papá también maestro. Luego el doctor, el urólogo, es el que sigue, está entre Freddy y Vladimir. Hernández, ¿no? Ajá. No, pues bueno, pero es de ahí de ¿cómo se llama? Del triunfo, ¿no? Sí.
Sí, se me olvida, es el médico, hombre, saludos. Yo siempre me acuerdo de su nombre y ahorita no. David Morales. David Morales. Ah, sí, David Morales Hernández. Y de ahí sigue Freddy de la O, Freddy, no creo que lo conozcan. Ah, pero cuando, mire, Freddy, maestra, Freddy se quedó en la amarilla. Hasta ahí llegó. Ah, bueno, pero está, pues, Freddy. Salió de la blanca. Pues sí. Aquí no pongo con Freddy. Saludos a Freddy. Saludos, mi estimado Freddy, ¿eh? Sí. Y luego está otro muchachito que ya es un señor ahorita. Se apellida Enríquez. Es de allá del Campito, ¿no? De, trae un carro. Del Emiliano Zapata, ¿no? Un carro. Está en una urba, él. Mariano León me dijo, ¿no? También. Manuel. Manuel, sí, Manuel. Manuelito. Sí, luego sigue uno de que de los. De ahí de la gasolinera de San Jerónimo. Arceta. No, hoy sí me acuerdo de mi chamaco. Usted se acuerda, pero. Vania Judí. Terrones, hija de Judith. De aquí de la, del la reforma. Fotógrafo, ajá. Y o sea que se acuerda de todos, ¿eh? Imagínate. Y luego Marianito, ¿no? Marianito es el que está, ajá, junto con Oscarín. Marianito. Ahorita ya lo ves. Marianito. Marianote. Sí, está. Está junto. Más alto que yo, creo. Sí. Seguimos con la siguiente. Y está. A ver. Oscar Rodríguez. Oscar Rodrigo Lira, Oscarín, el de Lira. Lira, es el verde también. Que sigue otro niño. Ah, sí, sí, ya. ¿Sí? Y el de acá fue de Santa María, el bueno es. Sí. Ah, no lo conozco. Aquí, ¿quiénes son? Allí, Fidel Jaime Salas, segundo lugar en un selectivo. Pero él entró como. No para ser seleccionado, porque se rebasaba la edad. Los que eran los seleccionados, los dos chicos, el que era en segundo lugar y el de la del listón amarillo quedó en primer lugar, es hijo de otro profesor de ahí de Acapulco, Oscar Hernández. Bien. Parece que sí, ese es su hijo, el muchachito ese siempre estuvo en la selección. Ahí está José. Ahí está. Ángel. ¿A poco? Sí, vendado. ¿Cuántos kilos menos? Ahí nada, años, ¿cuántos? Años. Como que ve la tabla ahí, con los ojos vendados. Como 13 años ahí. ¿Qué estabas haciendo? Ahí fue, el rompimiento de tabla. Ajá. Ese fue ahí en la surtidora. Sí. ¿Así? ¿Y sí. ¿En qué cinta tenías ahí? Negra, ¿no? Negra. Cinta negra. Yo parece que era negra, no, o roja. Sí, porque tenía roja, ¿no? Creo roja. Que sí. Sí, porque era muy joven, ¿no? Creo que para negra. No sé si es azul o lo que pasa es que es blanco y negro, pero no se ve. ¿O azul? Azul. Que es tú ponte, negra. Ponte el color que quieras ahí, pero no, negra no. Le habrían pintado ahí, aunque sea. Pero ya ahí era la parte del ejercicio, ¿no? Que se practicaban ahí. Sí, sí. Esa, bueno, hacíamos exhibiciones en el parque, hacíamos exhibiciones en el parque también, que había eventos culturales. Ahí nos íbamos, que estaba el parque así, hacia acá. Sí, cuando estaba el parque viejo, le hicimos, ¿no? El Hotel Electra, ahí estaba una explanada y ahí hacíamos hacíamos una exhibición ahí de rompimiento de tablas. Sí, me tocó que ver también. En los desfiles también hacíamos lo mismo. No, es que yo luego agarraba tabiques, pero bueno, no sé por qué. Sí. Pues el profesor Fernando, de. ¿Cómo se llama su escuela? ¿Show o qué? No me acuerdo cómo se llama esa escuela. Él entrenó conmigo hasta cinta verde. ¿También estuvo conmigo entrenando? También contigo. Sí, bueno, que hacíamos los nos poníamos a competir ahí. Y él cambió de escudo después. Él es el profesor. Buenísimo, está revoltado. No, él es el presidente de la asociación. Es el profesor Jesús Mercado, la gringa. La gringa. Recibiendo su. Ajá. Chuck Norris. Chuck Norris. Sí, y el profesor Federico Arceo. O sea que lleva todo un ritual, ¿no? Sí, de o sea, no nomás te lo dan así, te dicen. No. Sí. Ok, perfecto. Te desnudan. No, cuando haces el cambio de cinta ya negra, ya te quitas todo el queda el, tu torso. El doble, si doblas tu uniforme bien, tu cinta, ya la entregas y te dan la otra. Muy bien. Si es un show, no nada más dice que ya la cinta negra ya. Claro, ¿no? Claro. Entonces lleva un protocolo, ¿vale? Ahí sí está. ¿Sabes quién es? A ver. Pablo. Pablito, el que vive o vivía allá por la. Allá por donde el. Por la Polonia. Pablo. Sus hermanos matan marrano. Ajá. Su hermano de él, más que se fue a Estados Unidos. Más o menos.
Pablo. Ando un chaparrito ahí en mano de él. Ah, sí. Muy bueno. Y llegué pegada a la casa de la Vic. ¿Y esa competencia no fue? Esa fue en Acapulco, creo. Sí, fue en Acapulco. Parece que sí fue en Acapulco. Sí, fue en Acapulco. Pero ganó. A él lo vestían de negra, era verde. Y lo vestían de negra y iba a pelear a México con los de la misma escuela de nosotros cuando hacían el evento. Fuimos también Juan de la Barrera, también, ese, también, a veces. Había pura duela. Había pura duela. Sí, sí. Cuando la Barrera también fuimos ahí a un torneo, también me acuerdo. Sí. Yo me estoy acordando todo. Lo... Ya te estás acordando. Ya está volviendo a. Ya. Cobra Kai regresa. Sí. Ahí ganó, pues, Pablo. Sí, también era bueno para la competencia. Sí. Seguimos. Sí. Ese es otro. Es José Ángel, también ahí. Ahí fueron dos tablas al mismo tiempo. Pero ahí estás volando, ¿no? Sí. No, brinqué, pero fueron dos tablas al mismo tiempo, así, a quebrar las tablas así a los lados. O sea, lo van así, ¿no? Sí. Así. Pero mira hasta donde llegaba. Sí, de hecho, ahí y volaba y golpeaba las de tablas. De hecho, yo recuerdo que uno de los ejercicios principales era el estiramiento. El estiramiento. ¿No? Al principio, ¿no? Era un estiramiento. Sí, hacía una también de estiramiento de split, también así. Ajá. Y llegaba, yo llegué así nada más aquí, al piso nada más. Sí, hasta iba midiendo cada vez que ibas llegando. Ay, ya le llego bien hasta abajo. Y uno hasta le hacían hasta arriba así, nosotros ahí. Te empujaban, mira ahí. Sí. Ay, te empujaban, Te empujaban hacia aparte. O te ponías tipo mariposa en el pie, te sostuvieran arriba. Yo me acuerdo de mariposa. No, y ahorita le das a un chamaco, lo quiebra. No, no, espérate. Lo quiebras ahorita. Te van a demandar luego. Sí, ¿verdad? Yo recuerdo que sentado y en los pies y ibas así. Sí, pues tipo mariposa, fue así. Y cuando ya de repente le hacías, y hasta llegar las manos hasta el... Sí, te ponías así, te la empujabas y, bueno, espérate ya, o sea, loco. O sea, que tenía las piernas bien gruesas, por eso le daba un poco de trabajo a ahorita, mí. Ahorita vas hasta derecho humano. Ahí fue una exhibición el que vas a... Aquí en la unidad, hizo el rompimiento, es un cinta negra, se llama José Alberto Gómez, de Aligriega. La cancha de básquetbol, ¿no? Ajá. Ah, sí. En la deportiva. Sí. Él también estuvo haciendo la lucha de quedar en la Olimpiada Nacional, pero en la última ya, cuando le tocaba ya la final en México, se pasó con 15 gramos, ¿no? Sí. Ay, si yo me pasé un medio kilo. Con 250 gramos, con 250 gramos. Y ya no. Dice Baltasar Pérez, Pablo Galeana, Norma, Porfirio. Ah, Pablo Galeana. Sí, así es. Norma, fueron los primeros cinta negras. Mónica Rendón, saludos, bonito programa. Paeta Martínez, dice Rosa Gutiérrez, que se ha hecho una maroma la exhibición laquiosa, dice. Ay, ese es el profesor Ramiro. Rojo Ramiro, sí. Ramiro Mena, el que está ahí. Él es el que se fue el fundador de la escuela. El fundador. Eso le dices, ¿no? Que está la explanada ahí. Pues, ah, hicimos la exhibición ahí, pues. En el ayuntamiento, ahí está enfrente. Imagínate. ¿Quién era el que estaba volando? Ese fue un desfile. Sí, ese era el de los ojos verdes, ¿cómo se llama? El de la Reforma, ¿cómo se llama? Oregón, ¿no? Pero ¿cómo se llama? Ah, no recuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? No recuerdo más, que se me dio Oregón. Ya es señal de la edad, ya. Bueno, yo ya vivo con el alemán desde hace un poquito. Dice Fernando Hernández Noguera, saludos amigos, excelentes recuerdos, dice Fernando el chino. Él iba a competir a México con Iván Noé, Lubiano, Adriana. Trajeron sus medallas de allá y pues iban muchos. Pasamos a pero decir. Antes los papás apoyaban y ahora, bueno, a veces les doy la razón porque pues el gasto, otra cosa les era más pequeño el gasto antes que ahora. No, ahora el gasto es grande por lo que se cuenta, pero ¿en qué puede ser gasto si estás dándole a pues ahora sí que al hijo armas para poder ser una persona de bien. O sea, no creo que sea un gasto. Es una inversión a largo plazo el tener a un hijo entrenando taekwondo. Porque no es lo mismo fútbol que taekwondo. Fútbol no gastas mucho, el uniforme no es caro. Porque todos se cooperan y ahí coopera, ahí es personal, cooperación es personal. Y aquí no, en taekwondo tienes tu equipo personal y tus gastos.
pues esto no. Pues yo nunca tuve de eso, de cadencia, de que diga, papá, te voy a ir al torneo. Ah, oh, no vas a ir porque no tenemos. No, siempre me daban y me... A veces iban conmigo mi mamá, que a veces... Subo el apoyo, no, pues. Decía, pégale tú, pégale. Y a veces mi mamá lloraba porque me pegaba. Le digo, bueno, cuando estaba más chico, pues, que hacemos los torneos y me pegaba y mi mamá lloraba. Pero sí, había el apoyo, vaya. Sí, o sea, nunca me dijeron, ¿sabes qué? No vas a ir porque no tenemos para que vayas. No, sí, papi, vamos a ir. Pero prepárate, me preparaba y vamos. Ángel, tu papá tenía un buen trabajo también. Sí, también. Eso cuenta. Y hay, por ejemplo, más que nada el apoyo, pues. Si, como dices, si no tienes apoyo de tus padres. Hay, por ejemplo, alumnos muy buenos para pelear, pero no pueden. Y ahí estás tú pagando para llevarlo, aunque sea Acapulco, gastos. Sí, a veces cooperaba entre uno, hacíamos la banquita. Para que esa persona vaya. Pero en realidad... Pero vale la pena. Sí, sí, sí. Vale la pena hacer ese gasto, ¿no? Nosotros como profesores, hablo por todos, porque luego me doy cuenta que tienen dos, tres alumnos que no se les cobra. Son buenos alumnos, buenos competidores, excelentes personas, y uno los tiene ahí entrenando y no les cobra. Como becados, pues, uh-huh. Sí. Y Ahora voy a hacer una pregunta. ¿Ha habido apoyo del gobierno? No. ¿En esta parte del taekwondo? No. Cuando estuvo en Atoyama, ¿cómo se apellida? Presidente. Ajá. Bello. Bello apoyó, nos apoyó con una urban. Y nosotros pusimos la gasolina para... Ah, no, nos dio también la gasolina. Ay, yo no estaba allá. No, ya, nos dio la gasolina y nos dio la urba. Nosotros pagamos el chofer y nos fuimos a un torneo a Iguala, con el profesor Ay, se me fue el nombre. Se olvida, ya me olvidó. Se me olvidó. En el aspecto de, digo, el apoyo del gobierno, en el hecho de... Motivar. Esa sí, uno la solicitó y nunca le dan nada. Cuando estuve el Toto, a mí me prometió ayudarnos, pero ya después ya no hubo nada. ¿Y qué era la solicitud que usted le dio? Yo le solicitaba equipo, o sea, para la escuela. No mucho, yo le solicitaba unas 6 parchagis, unos 3 domis. Pero a veces era equipo, no era dinero. Chica, todo equipo, en equipo, pues no. Que a veces dicen que te hace falta, no, pues me hace falta 3. Pero no, nunca me apoyó, no nos apoyaron. Y en Atoyá, el presidente de allá nos apoyó esa vez, y luego también nos dio 3 meses para entrenar niños, así que iban del DIF. Y nos dio material, y algunas cosas nos quedaron, nos las regalaron. Pero también no cobró nada, no cobramos nada. ¿Actualmente su escuela cuenta con material para entrenamiento? ¿Tú? Sí, yo la compro. Sí. Sí, porque yo les pido a los alumnos que compren su palchagi, que deben de llevar todo su equipo, peto, casco, antebraceras, espinilleras, concha, palchagi, su protector bucal. Ahora ya les piden sus guantes. Sí, casi bueno, personal, pues, equipo, sí, personal. Pero no lo compran. No lo compran. No lo compran. O luego ahí ando sacando, fulano, ¿me prestas tu equipo para ponérselo? Y pues, realmente deben de comprar su equipo. Sí, porque debe ser a tu medida, pues. Sí. Te pones otro grande, no te ahoga, te pones más chiquito y andas así apretadito. Yo también, nosotros tenemos, ponemos hasta nombre, este es el mío, me poníamos el peto. Nunca hubo alguien. Un plumoncito, ¿no? No, porque yo le puse mi nombre, mi peto y todo, le poníamos nombre y casco. Sí, se ponen nombre. Y se echaban y se guardaban, ¿no? Sí, pues se la ponía otro, no le quedaba, o sea, no es como el tuyo, pues. O sea, ya personalizado, ¿no? Tenían que hacerlo para esa parte. Los viernes no eran de combate, ¿no? Casi por lo regular. Sí, teníamos días, a veces los sábados, también hacíamos los sábados. Y me decían, tenemos combate, y todo, no, ya no puedo, es que y no me iban, no, pues. Digo que tienen que también el combate es bueno. Y había quienes no iban cuando había combate. Sí, o sea, es que tuvo un evento, o sea, no, o sea. Así pues pasa. Yo creo que el combate era, ¿cómo se dice? La parte de. Sí, ya, es lo más bueno. Es más bueno, ¿no? El combate, pues. Claro que sí. ¿Seguimos? A ver, no sé si hay otra foto ahí. Ahí es un seminario. Seminario. Con el profesor Víctor Estrada.
llevé a algunos alumnos de Atoyá, porque sí, de todo, no pues, quisieron ahí. Ir. Ahí de todo, pues, ahí. Tuve que llevar a unos de Atoyá. Y este, ¿fue en Acapulco ese también? En México, en el Juan de la Barrera. Ah, Juan de la Barrera. Ajá. Víctor Estrada, el primer medallista olímpico, insigne 2000. Ahí sí lo pueden ver, es el más, bueno, es el mayor, el que está aquí, de más blanquito, ¿no? Aquí está, pues, ah, sí. El de el color negro. Negro, sí. Pues, cuello negro. Sí, cuello negro. Sí. Incluso me dijo que quería venir para acá, yo le dije que sí, que nos poníamos de acuerdo. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que yo, como trabajaba también, andaba bien apurada, me tocaba luego andar arreglando líneas, mi trabajo era algo pesado. Andar en la calle. Yo era mujer, mujer de la veía. Calle. Teléfonos de México. Ya después me copió, se subió ya él. Ah, sí, pero yo con manea. Como luz. Yo con manea me subo, no me subo con. Bueno, Víctor Estrada, imagínese. Escalones. Para que vean que no. No es mentira que se medían con cualquiera, con los no, nacionales ya. Sí. Dice Valentín Secundino Hernández, saludos, Kiosa. Gracias. Ya. Marco Arceta, Demetrio Secundino Reyes también. ¿Ahí? ¿Es dónde es ahí? La segunda copa del Taekwondo Olímpico en Acapulco. Ahí sacó primer lugar Abel Marcelino, que es profesor en Petatlán de Taekwondo. ¿Ah, sí? Él sacó primer lugar, pero compartió el podio con el niño, el muchachito del segundo lugar. Muy bien. Lo subió porque él estaba. ¿Lo mataron a los dos, pues? No, fue primero, segundo y tercer lugar. Pero ahí sí. Nomás están ellos dos. Ahí están ellos. Ellos. Uh-huh. Ahí se van subiendo, a ver. Sí. Él está en Pedazón. Sí, él da clases, pero ya no está con nuestra asociación. No participa en otro. Ahí está Pablo también, ¿no? Sí, ahí está Pablo. ¿El del negro? Sí. Ahí estoy yo. Sí, ah, sí. Chuck Norris. Ah, el profe. Está. Adriana. Ajá. Patotas. Balta. Ajá. Ahí, él era así, como estaba el Tote, me recuerdo que siempre era el que entrenaba a Balta. Sí, sí, pues también me ponía yo con él a veces a hacer este combate. Yo me le pegaba. El chino. Como estaba bien largo, ajá. Me le pegaba bien. Si se me despegaba, no, hombre, me acababa. Por eso está alto uno, pégate. Es lo que hacía yo, me le pegaba, porque si lo dejaba tanto alejar. Me daba. Una patota. Hombre, la patota que me daba ahí. El chino, ¿no? También sí, el chino. Muy está? Bueno, el chino Fernando, también. Sí. Muy rápido, siempre ha sido. Tenía el porte de gandallita, así. Sí, el chino. No, bien seguro de sí. Sí, claro. Él y Cristian también ahí. Y Adriana anduvieron en México, así, en las competencia. La profesora Adriana Lubiano, destacada deportista taekwondoí. La invité, pero sí. Por su trabajo también, por las cuestiones pero de. Pero muy buena. La invité, pero bueno, ya. ¿Te acuerdas de su posición de Adriana para pelear? ¿Sí te acuerdas? No, madre. yo siempre me acuerdo cómo se ponía ella para sonarse a los chamacos. Sino Martínez, mi amigo, saludos a mi amigo José Ángel y a todos. Claro, Víctor, que sí. Estrada. Ahí esa. Bueno, aquí. El desfile. Es el desfile. Ese sí eres tú. Ese soy yo, el de arriba. Ah, sí. Sí. Pero hicimos otra vez enfrente del banco, Vancomer. Hicimos ahí la botella. Me acuerdo, me subí hasta arriba. Alta. Fue más alta todavía. Pero sí, ese soy yo de la. De ahí es arriba. Entre teléfonos de México. Sí, la estaba la policía. La antigua comandancia municipal. Sí, ya estaba de este lado. Sí. Y rompieron allá. Mira. Y el profesor Ramiro. El profesor Ramiro. Estaba. Fíjate. ¿Qué eran las? Casi éramos principiantes todos ahí. Sí. Pero era. ¿Cómo se llama? Cuando se. Se decía, ahí vienen los de Taekwondo. Ah, no, todos se ponían alrededor, hasta cerraban. Ahí vienen los de Taekwondo, lo último casi. A ver, puedes saberlo, ¿verdad? Y le probó atrás de nosotros casi. O sea, ya sabían dónde venía cada quien. Para levantarlos. Sí, Sí, salió ahí un poquito volteado, pero. Pero bueno, ahí lo están viendo, ahí se dan cuenta cómo. Qué tiempos la comandancia, sí. Imagínense ahí. Sí, qué tiempos no. Aquellos. Era espectáculo, se mandaban a la Taekwondo. Sí. Era lo que. Sí, pero lo dejaban al último, pues. Sí, la dejé un momento porque estaba allí. Ahí está Fernando. Fernando con su. Esas son las que me comentó el que dice, yo también tengo foto. Y digo, ah, perfecto, adelante, mándalo. También lo invité, pero por la situación de su trabajo. El trabajo. Se le pidió. Yo quería
Ahora sí que hacer una mesa, sí, ¿no? Para que se acuerden. Ya para. Está chino, la foto un poquito ya. Amarilla, sí, parece su hijo, ¿no? Bueno, parece de esa edad, Luis, todavía. Foto, sí, ya, se ve Luis, ya había colores. Ya había colores. Pero ya, no te tocó a ti, ¿qué onda? No, me tocó a mí. Pero quiere decir que chino, desde también igual tu edad, empezó a tener esa idea, ¿no? Bueno, empezó a. Al del deporte. Al deporte, ¿no? Y igual un excelente basquetbolista. Norma Luz Rosas, sí, y también participan en los desfiles porque mi hijo desfilaba, mi hermano Kiosa se lo llevaba. A mi sobrino Rayito. Ah, lo tengo en una foto. Sí, también igual, que me lo llevaba yo. Con cinta negra. Sí, lo tengo, pero no le si no es, le manda saludos a José Ángel y a todos. Si no es, siempre nos ve todos los miércoles de Estados Unidos. Saludos. Sí, ¿no? Saludos, si no es. Gracias, Ahí, esta foto es de... Como que no se distingue, ¿no? Ahí está el chico Fernando. Cinta amarilla ahí. Cinta amarilla igual. Ah, estaba bien chiquito. Pues ya se dieron cuenta, señores, ya se dieron cuenta todo lo que es esto de... O sea, el recuerdo, ¿no? Todo no lo que... No pasaste las Ivanoe tampoco. Las Ivanoe, no, lo que pasa es que las Ivanoe estaban más chiquitos exactamente, pero... Ay. No se ve, ¿no? No, sí, pero no recuerdo si las subimos, pero... Para otro programa vamos a hacer cosas. En la de... Por la el escaneo, ¿no? Mandó, el escaneo, exactamente, sí. Se las mandó Ivanoe, yo no tengo fotos de mis hijos. Ángel Salazar, muchas felicidades a esta gran maestra. Le mando un fuerte abrazo igual de todos de la Ciudad de México. ¿Sí? Ángel Salazar. Ángel Salazar. Es un maestro de Aikido. ¿Aikido? No, ¿de qué? Sí. Ángel Salazar, sí. Es también alumno de... es de la Asociación Mexicana de Taekwondo. Norma Luz Rosas, me gustaría que mi nieto y Axel entrara a su escuela. Maestra, su escuela. Perfecto, lo esperamos. Estamos en... Es mi sobrino. ¿Puedo decir? Adelante. Sí, adelante. Para eso es trata, exactamente. En calle Plan de Ayutla 16, frente a La Chula, una boutique. Tienda de ropa. Ajá, y cerca de él. De las oficinas del contador Luis Enrique, ahorita aquí estamos. Ahorita nada más se paga la mensualidad, ¿qué puedo decir? Sí, adelante. Son 300 pesos. Tienen clases lunes, miércoles y viernes de 5 a 6 de la tarde. Y pues mándelo sin inscribirlo primero a ver si el niño le gusta. ¿Teléfonos? Teléfono 742-107-2840. Y próximamente estaré también ahí yo también ya entrenando con la profesora. ¿Te vas a unir ya? Me voy a unir también con ella para entrenar ya. Sí, ya. Esperemos que sí. Ahí si gustan, vengan para que vayan también ustedes. Sí, pues vamos a tomar la iniciativa. Los chavos brucos. Es que todos me han dicho, oye, pongo una escuela, José Ángel. Le digo, no, pues está canijo, pongo una escuela. Los chavos brucos. Dice Luis Galeana, saludos a los dos. Me tocó que me entrenaran. Saludos a la Kiosa con mucho cariño. Luis Galeana. Luis Galeana. Rafael Galeana Cordero. Rafael Gutiérrez, a mí me gustaría que mi compadre se animara a poner una escuela. No sé si ahí. Mi cuñado, ¿verdad? Norma Luz, creo que. Claro que sí. Yo creo que compaginar fundadores y todo. Puede ser que. Revivir, ¿no? Rescatar otra vez esa parte, ¿no? De lo que es el taekwondo. Sí, yo sí quiero preguntar algo aquí a ambos, porque recuerden que los 80s fue un boom. Fue la cultura pop, entró mucho, y no sé si recuerdan una película, ¿no? Que se llama Karate Kid, ¿no? Karate Kid. Entonces, pensé yo, que Casta de Valiente. Bueno, pero ya de ahí se desenvolvieron diferentes... Karate Kid. Sí, entra Hollywood, entra Bruce Lee, entra, entonces es un boom, por la cultura pop empieza, ¿no? Y empieza, también. Ajá, empiezan todo ese tipo de cosas, entonces también eso... crea influencia sobre todo los jóvenes, ¿no? En ese tiempo nosotros veíamos en la televisión ese tipo de películas. Hollywood entra en todo, sí, en todo el planeta. Y bueno, entonces mi pregunta es, ¿tiene que ver a la influencia de eso sobre el taekwondo, el apogeo? Sí, tiene mucho y mucho por ejemplo eso. Casta de Valientes. Casta de campeones. Ahí nos mandan varios mensajes.
uno de los competidores se rompe el brazo. Entonces, pues creen que van a sí, perder porque aquel ya no puede, pero aquí dice no, que le pusieron la venda y continuó. Y continuó ahí, quiere decir que nos dicen pues que sí se puede. Sí. Y sí. Como dice Cruz, ¿con quién es usted se reflejaba aquí? ¿Quién le gustaba como taekwondo de karate? Pues quién. Mandan. A mí sí mandan también la película, mandan como la veía, ¿no, hombre? Que nunca habría así, No, claro. Que se veía el split, ¿no? El split, ¿no? O sea, se imagina el motivó, ¿no? Lo motivaba, ¿no? Blue Lindo casi no me gustaba a mí. Me gustaba mucho de Van Damme la película. Esa sí la veía yo, hasta me emocionaba. Ah, mañana, güey, el Tacte cuando Chuck Norris. Chuck Norris también. Mañana, con el Domi. Yo fue de los que más o menos. Blue Lindo casi a mí no me gustaba, ¿no? Pero sí, yo la mandaba así. No te gustaba Blue Lindo, pero soy. Les voy a comentar de un basquetbolista que mide 2 metros. Me toca jugar con él casi siempre, no sé si te recuerdas, a Randall Lotero. Randall Lotero calienta como taekwondo así. Y abre las piernas hasta mide 2 metros y logra la patada. Imagínate, llega a la canasta casi. O sea, me toca. Entonces, pero fue también taekwondo. Sí, así es. Entonces, o sea, que su modo de entrenamiento es bastante. Yo agarré mucha agilidad ahí. Así mucha es. Agilidad ahí en el taekwondo. Muchísimo que me echaba las maromas. Nadie hacía maromas como yo. Sí, dice, pues, yo me la aventaba. Yo me iba a practicar al arroyo a hacer maromas. Y hasta que me salió y la practicaba, hacía desfile y me las echaba las maromas. Nadie hacía maromas así. Se las echaba daba una, primero daba un reguilete y daba vuelta hacia atrás. Pero sí, pues. Sí, recuerdo. Ahí agarré agilidad, agarré fortalecimiento en las piernas, ahí agarré cuerpo, No sé cuándo, y pues, yo quiero retomar otra vez más, un señor apenas me invitó, le digo, pues, hay que retomar, le digo, no hay problema. Y pues invito a todos si quieren ir a practicar taekwondo, pues ahí lo esperamos. Yo me voy a unir con el profe Alfa ya, para que la gente se acerque, pues. La idea es volver a empezar o volver a practicar este hermoso. Para mí, la verdad, igual yo voy a tomar la propuesta. Y sí, otra vez, a ver qué me pasa con los pies, a ver si no me los quiebro, pero bueno. creo que. La polilla se va a ir saliendo. No se trata de quebrar el pie, se trata de hacer ejercicio. Y creo que pues será muy agradable volver a empezar a practicar. Igual yo tengo una hija que me está pidiendo, dice, porque le llegó otra compañera, una prima, papá, yo quiero taekwondo, tiene 6 años mi hija. Y le digo, ah, perfecto, ya sé dónde te voy a ir. Y hay que apoyarla, pues. Exactamente, hay que apoyarla en esa parte. Sí. Vamos a ir con otro patrocinador, vamos a ir con Beer Nice y ahorita regresamos a ti. No sé. Beer Nice. Ya regresamos nuevamente ya con nuevamente la plática. La verdad ha sido recordar muchas cosas agradables. La verdad yo puedo seguir, vamos a seguir comentando muchas cosas. Saludos a las personas que nos están viendo, Berta Radilla, saludos, Alejandro Silva González, puro tiro limpio en Tecman, dice ahí Alejandro González, y Luis Felipe Hernández también nos está viendo, Noguera Sol Manuel también ahí nos está muy viendo. O sea, han sido bastante, ¿no? Que se han conectado y sinceramente les digo que ha sido realmente muy agradable. ¿Tiene algo que comentarnos? Sí, tengo unos detallitos de alumnas que ahorita pues ya son unas jovencitas, señoritas. Del kinder. Por ejemplo, aquí tengo una imagínate qué tiempo de raza.
Dice, para mi maestra Alfa de María José, yo le digo, Marijó, esto, que lo guardo con mucho cariño, porque digo, son detallitos que... No ella sé, ya es una... Ya, ya está. Tengo otra de María José para Alfa. Y aquí son dice, detallitos. Alfa, feliz cumpleaños, maestra Alfa, que me entrena... ¿Entrenaste? Que me entrenaste desde los 5 años. Pues esto fue en el 2012. Y aquí tiene el dibujito donde estoy yo con ella. Pero no sé cuál de las 12 hay. Ahí se puede mostrar ahorita ahí en la cámara. Sí. Claramente, ya no se va a ver. Son bellos recuerdos, ¿no, Arturo? Sí. De que dejan algunos alumnos, alumnas. Otra alumnita, una niñita, eran de kinder. Oh, Leslie América, Leslie América, un saludo América, te me fuiste y ya no regresaste. Igual María ¿pagó? José. ¿Pagó? Sí. Okay, bueno. Este de un alumno de Atoyán, él anduvo entrenando conmigo en Atoyán, en Tecpan y también estuvo en San Jerónimo. 1999. Del 99, sí, me regaló ese llaverito con mi nombre. Yo tengo el 98, CFE. Y todavía lo conservo, Rafa Fierro. ¿Y ese? Este fue un regalo de Yair de Tenexpa, Yair Miranda, otro, él llegó a Cintanera. Me suena. Es basquetbolista. Ah, sí, por eso me suena. Me suena. Saludos, Yair. Es de Villa Rotaria, ¿no? Sí. Sí. Así es. Sí. Es voleibolista. Ah, no es. Ah, sí, no, sí, sí. Yair, ajá, Yair, sí. Y pues imagínense la parte, como dices, creo que me comentaste, deja de ser un deporte, te haces parte de la maestra, se hizo parte con ellos, ¿no? O sea, de tener esa, los jóvenes o las personas, la actitud de devolverle esa parte de cariño, ¿no? Por entrenarlos, por estar siempre en esa, se hace una familia, ¿no? Agradecimiento, sí. Pues siempre mencionamos en la Asociación Mexicana y casi la mayoría de los taekwondo hay, decimos que somos una familia. Una familia, sí, al final familia que ha sido, taekwondo. Yo la verdad sí, no estuve mucho tiempo, pero me sentí como pertenecido ahí, ¿no? O sea, cuando estuve el tiempo yo ahí, que no fue mucho, pero estuve ahí, lo que siempre yo quiero decir, los números, Hanna, Dul, Se, Ne, Dazo, Yoso, Kinko, Yodo, Ajo, Yol. Sí. Eso sí me lo pedía. No, pues ese es el, sí, cada inicio del entrenamiento, ¿no? Sí. Y todos así, todos, ¿no? El uno, el dos, el tres, me empezaba. Dulce. Y yo, eso, fíjense, cuando que iba a mi casa, me lo recuerdo. Hanna, Dulce, ya estaba ahí recordando, ¿no? Y ya después las cartas, me acuerdo que, sí, todo eso lo tengo muy, muy, muy presente. Y digo, sí, que no, cosas que no se olvidan, a verse, dice uno, olvídate ya, desde cuánto le digo, no, yo ya me acuerdo. Eso nunca se olvida. Es que lo que bien se aprende. No se olvida. No, y la verdad, pues, es algo que fue una revolución aquí en Tecma, ¿no? Principalmente. Sí. Y creo que llegó en el momento que uno más. No había nada en qué pasar el tiempo, nada. No había un gimnasio, no había. No había gimnasio, sí, una escuela de aerobi, no había nada. No había nada, ahorita como ahorita hay muchas. Por hay eso, muchas escuelas, muchos deportes, sí, gracias a Dios. Pero... Por eso llegué yo al taekwondo, porque como no había nada y me gustaba hacer mucho ejercicio, sí, y pues ahí caí en lo bueno, porque nos dejaban como para el arrastre, que no podíamos caminar. Otro día ya. Dolían las piernas, las para piernas, hacer. Pero sí, conocemos un fortalecimiento de. Muy bien. Bueno, pues yo a las personas que no pudieron venir les digo que la verdad me hubiera gustado, a Adriana, a Porfirio, a Chino, a varios, ¿no? A los que, sí, pues, que la verdad hubiera sido encantador esto. Otra cosa que quiero decirles que el taekwondo, a nivel, vamos a llamarlo, el deporte que tenemos aquí en México, es el que más también tiene preseas, tiene 7 preseas a nivel nacional. Principalmente las que son con Víctor Estrada, el bronce, Oscar Salazar, plata en Atenas, y Didia Salazar, bronce en Atenas, María de Rosario Espinosa, oro en Beijing, Guillermo Pérez, oro en Beijing 2008, María de Rosario volvió a competir, ganó el bronce en Londres 2012, y María de Rosario nuevamente en Río de la Plata 2016. O sea, ¿qué quiere decir? Que es un deporte, el cual, pues desde 2000, que fue cuando empezó con Víctor Salazar, ha tenido buenos, ¿cómo se dice? Buenos, augurios, ¿no? Porque ha dado ya medallas olímpicas y que realmente han sido
pues para el deporte nacional, que nosotros hemos ganado más en box. Lo triste, que cuando hablan de deportes, yo siempre me quedo así, que en la televisión, el canal que sea, este, vamos a hablar de deporte, y me quedo, puro fútbol. Sí, no, no, otra triste, cosa. Puro fútbol, habiendo ciclismo, box, bueno, sí, box un poquito, taekwondo, otras disciplinas, muchas, y taekwondo es una de las de los deportes que ha dado medallas olímpicas, mundiales y de todo, y no le estoy echando al... O sea, que vamos a hacer pues ya la protesta de que empecemos a ver otros deportes, principalmente. El fútbol es puro negocio, pues. Primero vamos a comenzar con Tecpan. Cállate, te van a estar esperando. Vamos a empezar a hacer vamos a ya poder empezar nosotros con Tecpan Expor. Dice José Manuel López Sosa, saludos a quien ya lo dije. Dice Cintia José Llanera Antonio, como mi tío José Ángel, no hay ninguno. Super, tiene todo mi apoyo. Armando Chávez Galeana, sin duda la mejor escuela de taekwondo de la maestra Alfa Fierro. Saludos. Saludos. Pues, Ángel, ¿qué puedes comentar a la gente de taekwondo? ¿Qué le puedes decir que ya vas a participar y vas a estar también en la escuela, principalmente para poder empezar nuevamente eso? ¿Qué mensaje puedes dar para motivar? Pues ahorita doña Alfa me invitó, le digo, voy a tomar la palabra de retomar otra vez más el entrenamiento. ¿A todos de la luz? No, sí. No, también, ¿por qué no? Pero ¿que quiera? Sí, a todos. Yo ahorita los invito para que se unan a este gran equipo de taekwondo. Yo ahora, de ahí crecí y ahora me gusta mucho. Pues. Si no les gusta la competencia, que porque ya están grandes, pues pueden hacerlo como una forma de vida. Sí. Para más estilo de vida. Sano. Sí, de hecho, el entrenamiento, taekwondo es defensa de pies y manos con una filosofía personal, el camino que tú quieras tomar. Sí. Ajá. Y yo les comento también que lleven a sus niños, porque los niños son plastilina en manos de los profesores. A veces nos pasamos, yo me he pasado con algunos alumnos cuando, por ejemplo, veo que tiene el potencial, le exijo más que a otros y a lo mejor, pues, lo dicen, no, yo le... O sea, lo detecta, no dice, esto tiene madera para sí, hacerlo. Luego los agarro uno a entrenarlos duro, pues, así, y luego los papás como que no les gusta. Y aunque el muchacho o la niña diga, sí, me gusta, pero sí, como que ya no hay eso, de que antes nosotros hasta pedíamos más, pero que nos entrenaran más. Dijera, los tiempos han cambiado, sí. No había tanto celular, otra distracción, no teníamos tanto el internet, no teníamos esa parte, y pues realmente hoy en día es la parte que nos ha venido a dar, bueno. Hoy tenemos la tecnología, gracias, estamos aquí precisamente, pero anteriormente pues era lo que más hacíamos empíricamente, ¿no? Porque no teníamos ni un celular, ni algo que nos extrajera para hacer exactamente lo que hacíamos. Por eso uno está perdiendo pues la falta de ejercicio por los celulares. Ya te bajas tu celular a lo mejor a caminar y ya no haces otro deporte más que puro celular. Ya tecnología ya va avanzada. Pero por eso estamos retomando este programa, para que a los casas, los que nos están viendo, pues si tienen generaciones nuevas de jóvenes, pues vuelvan a tomar esta disciplina, ¿no? Que es, la verdad, muy humilde, muy agradable, no es exigente, no es, simplemente es de parte de... Disciplina. De formación. Esa es la palabra, formación. Cruz, ¿algo comentarle aquí a los...? Pues la verdad que grandes invitados tuvimos el día de hoy, pues mucha nostalgia en este programa, muchos recuerdos muy buenos. Y bueno, agradecerles a nuestro amigo José Ángel, cariñosamente La Quiosa, y a la profa Alba. Muy sí, bien, muchas gracias. Alba. Gracias a ustedes por hacernos llegar la invitación y participar, y pues el espacio para invitar, que lleven a sus niños a entrenar. Ahorita ya hay más escuelas de lo mismo. Pueden llevarla donde ustedes quieran, pero que la niña o niño no esté de ocioso pensando otras cosas que en el celular, sobre todo. No, que lo lleven, pero que vayan, ¿no? Así que créanse, ya voy a estar ahí en el... Perfecto. Prácticamente entrenando ya con la profa Alfa.
anímense a inscribirse y voy a estar para que empecemos a practicar taekwondo. Empiezo yo también, ¿no? Para que sí. Yo empiezo. Aquí hay que empezar para que... El productor también, si quiere, también. Pero... Uno dice... Yo dice Luis Galeana, Ángel, hay que retomarlo por el estilo de la vieja escuela. Luis Galeana. Luis Galeana, ajá, Luis Galeana. Dice, es un deporte que sirve para toda la vida, que vuelve parte de ti y hace que no te rindas ante nada. Claro que sí. Solís Javier, antes saludos, profesora, una grande del taekwondo en Tecpa. Saludos, profesor Javier. Pues señores, señores, la verdad no quisiera que terminara el programa, pero pues todo lo bueno también termina y la verdad me quedo yo con una gran sensación, una gran, ¿cómo se dice? Me lo llevo para digerirlo, esto que vivimos. Yo desde que pues tuve la oportunidad de empezar a hacer estos programas, era lo primero que tenía, taekwondo, porque pues fue parte, ¿no?, de lo que yo también viví. Sí. Y sinceramente no puedo decir que realmente yo los invito a los padres de familia o a los jóvenes también que también no tienen qué hacer. Vayan, conozcan, es algo agradable porque van a aprender algo para su persona, su carácter, van a saber carácter, humildad. Nada más son dos horas, no mucho. Dos horas nada más, pero bueno. Pero te diviertes ahí. Vas a divertirte, vas a encontrar muchas cosas agradables y sinceramente es el punto, la idea de este programa es eso, ¿no? De que volvamos a retomar cosas que fueron muy positivas aquí en Taekwondo Galeana y el Taekwondo, porque ya ni creo que. Ni en los desfiles creo que ya se participa, ¿verdad? A mí ya no me hacen llegar invitaciones. A veces no te invitan, pues. Y ya solos, pues no pueden. Se va perdiendo también esa, pues. O sea, y es algo que, sinceramente, siempre estábamos ahí checando los desfiles. Desfiles. Luego la invitación. Bueno, en cualquier evento, ya sea, no, sea cultural. Ahorita para el 13 a veces nos organizamos para desfilar. Pues ahí empezando. Sí, ya viene ahorita el mes de abril, ya uno va a desfilar, pues, desfile. Sí. No importa que seamos. Que nos inviten. Sí, ¿no? Con el hecho de portar el uniforme y la cinta, se siente uno orgulloso, porque esa cinta te cuesta lo que no en billete. Para que te la ganes. Sino que te la ganas con sangre, ¿cómo? Con sudor, sangre y qué más. Y esfuerzo, vamos a llamarlo. Sí, porque casi lloras cuando te están ahí. Y golpe. Ah, sí. Dice Norma Luz Rosa, sí, ya verá mi nieto, perfecto. Sí. Este es comentario sobrino, está, ha de ser de Ros Gutiérrez esto. Dice Ros Gutiérrez. Dilo tú, dice, escuchen bien, dice, que los papás paguen mejor una escuela de formación para sus hijos y no a los del kayako extremo. Ah, sí. O sea, mejor que en un inicio o sea, ese mensaje es claro, dice, mejor que en un inicio les enseñen a ser buenos hombres, buenos seres y no llevarlos al kayak, no, pagar en el kayak. Que está de moda ahorita, pues. Dice Ros Gutiérrez que sale el reencuentro en el desfile. Pues ya escucharon a lo que están escuchando. A todos los taekwondoines de la vieja escuela, de la nueva y de los que vienen. De los años 90, 2000, todas esas generaciones que ahorita tienen 43 años. No lo diga. Pues, ya ve, pues. Sí. Pastrana fue 42, 43. Pastrana, Mario Pastrana y Barrera, ¿cómo se llama? ¿Cruz Barrera? No. El otro Barrera. No, ¿quién será? El que andaba de político en el PRD, creo. El hermano de Judy Barrera, de los fotógrafos. Nelson. Yerdiel Serrano González, saludos maestra Alfa, Lupita Rosa, sí claro, ahí estaremos con disciplina y juegos. Ya ve, también. Pues señores, señores, les digo, podemos estar aquí, vamos a seguir hablando, pero claramente tenemos también horarios, tienen que ir a, ya son personas que con sus familias y todo, pero también igual, y decirles que la verdad, gracias José Ángel, gracias maestra, gracias por esta situación que hizo a Cruz, que obviamente que todos los gracias programas. A ustedes por la invitación y esperemos que no sea la última, podemos tomarlo. No, yo sí voy a tomar, ya te dije, voy a tomar el ¿cómo se llama? El para volver el nuevo. Así está bien.
Así, ya el último comentario, porque si no, no vamos a acabar. Dice José Manuel Orbe Sosa: la práctica del deporte que tú elijas debe haberlo constancia y dedicación, sin olvidarse del entrenamiento invisible que es la alimentación. También lo invitamos a platicar el ciclismo. Bueno, pues también. Vamos a tener un programa, ya lo tengo. No, pero todo lo que sea deporte está perfecto. Yo también estoy en el ciclismo, también. Bueno, sí. Saludos, profe, ahí a los compañeros del ciclismo. Saludos a mí, a que está en Morelia, a los de Canadá, a Doña Toña en Canadá y a toda la familia que me está viendo el programa. Perfecto, pues bueno, sí. Gracias a todos los de Canadá. Saludos a todos. Y por último, agradecer las instalaciones del contador público Luis Enrique Ruiz Antonio por estas instalaciones. Le agradecemos, contador, también, gracias también, por permitirnos este espacio, porque realmente es de muy positivo esto, realmente. Se lo agradezco. Y Tecman Explore, ya lo saben, señores, es el deporte como tú lo quieres ver en tu municipio, y yo les agradezco. Yo soy Arturo Rodríguez, agradezco aquí a mi productor Fernando Gallardo, a la gente que está conmigo de edición, a Aymar Neri, a todos, y principalmente decirles que vamos a continuar y vamos a seguir llevando y promoviendo el deporte aquí en Tecpan, para que todos ustedes principalmente se den cuenta de que aquí en Tecpan deporte hay, lo que pasa es que hay que sacarlo, motivarlo. Sí. Y hay buenos competidores aquí en Tecpan, de fútbol, de todo. De claro, todo, de todo, que todo hay buenos, en Guerrero, en todo Guerrero hay buenos competidores. Guerrero es la mata del... Sí. Te pregunto, ¿dónde vienes de Guerrero? Ah, mi respeto para Guerrero, no, cuando sí, vamos a otro lado. Sí, ¿verdad? Dice Ros Gutiérrez, las felicidades y te pues muchas gracias, y a todos ustedes, muchas gracias. Gracias, y nosotros nos despedimos yéndole hasta la próxima. Yo soy Arturo Rodríguez, de Conexport. Ya lo saben, denle like a la pregunta.